¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manner aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un vídeo de Sonic Forces Speed Battle. Gente, hace mucho que no jugamos Sonic Forces Speed Battle en el canal. Ya saben que hago mucho contenido de eso, pero ya tenía pues 3 semanas de no subir vídeo. Así que no esperen demasiado, voy a cuidar lo mejor que pueda. Pero bueno, ¿qué les traigo el día de hoy? El evento de Sonic Prime, gente, por fin ha llegado el evento de Sonic Prime. Tenemos los personajes de Tails 9 y de Amy Rusty Rose o Rose. ¿Cómo se decía en español? Lo olvidé, gente. Rusty es como. Ay, gente, no, ya se me olvidó cómo decir Rusty en español, gente. Pero bueno. No tengo a Tails al Tails 9, gente, lamentablemente. No lo he desbloqueado todavía. Así que vamos a hacer solamente el vídeo mostrando a Tail, a Amy, Rusty Rose, que la vamos a estar enfrentando como gente, es que ya me olvidé de todo. Como retador, ¿cómo se dice? Como jefe, como challenger, como retador, sí, como challenger. Vamos a estarla enfrentando como challenger, como retador. Es que tengo el juego en inglés, gente. Y no sé si nos van a dar cofres, yo me imagino que sí. Vamos a jugar con Tails primero. Y no sé si va a venirnos en todas las rondas. Vamos a ver, vamos a tratar de cazarla, a ver si la podemos encontrar. Aquí tenemos misiones de Tails. Vamos a recoger aquí nuestro cofrecito. Y ya tenemos 12 tarjetas, pero ya saben que vamos a usar el taller de Tails para poder desbloquear al Tails 9, gente, y poder utilizarlo y hacer vídeo. Pero el vídeo de hoy va a ser de Amy Rusty, gente. Dice 5 estrellas, play now. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a poner en español aquí mismo. Miren, si quieren hacerlo ustedes, aquí lo pueden cambiar en idioma. Le ponen español, ya está, y se reinicia la app. Pero bueno, vamos a enfrentarla, gente. Miren, ya está en español. Ahora sí tenemos Amy oxidada. Sí, ya me había olvidado de eso. Ahora sí, vamos a comenzar, gente. Y si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Y díganme en la sección de comentarios qué les va pareciendo la serie de Sonic Prime, gente. ¿Cuál ha sido su personaje favorito? A mí me encanta la relación que tienen Knuckles y Rouge, que es como un poquito más cercana, un poquito más romántica. No se odian tanto. Y también Sonic y... ¡Ah, miren! Aquí ya tenemos a Amy. ¿Eh? Aquí ya tenemos a la Amy. Es como un poquito más romántica. ¿Por qué no puedo saltar? No, ¿por qué no puedo saltar? Gente, tengo mal configurado esto. A ver. Ahí está, gente. Ya configuré los controles. No creo que pueda recuperarme, pero vamos a intentarlo. No creo poder recuperar. ¿Qué es eso? Era de Amy. Yo pensé que era un gas panel, gente. ¡Ah! No me voy a recuperar. Todo por querer, por configurar los controles. Gente, ya no sé si le hicieron cambios a Tails, pero ya no me voy a recuperar. Ya no me voy a recuperar. Así que si pierdo... ¡Oh! Por lo menos tenemos que ganarle a Amy Prime. A Amy oxidada. Que por cierto, aún me cabe la duda. Aún tengo la duda, gente. ¿Es un robot o es un cyborg? Porque se supone que es un cyborg. ¡No! ¡No! ¡Me salté! ¡El dash panel! Gente, lo siento. Estaba configurando mis controles otra vez. Segundo. Bueno, le ganamos aún así. Tengo la duda todavía de si Amy rostizada. O sea, rostizada. Amy oxidada. Tengo la duda de si Amy oxidada es realmente un robot o es un cyborg. Porque se supone que es un cyborg, pero en la serie actúa como si fuera un robot, como si fuera Metal Amy. Como si estuviera programada y no tuviera un cerebro orgánico en su cabecita. Pero yo creo que debería. Es un cyborg. O sea, parece un cyborg. No sé, díganme en los comentarios ustedes qué opinan, si es un cyborg o es un robot totalmente. Yo no me he visto la serie completa, no me he visto el final, así que no tengo ni idea de lo que es. Bueno, vamos a recoger aquí nuestra misión. Ya hemos derrotado a la Amy una vez, gente, pero ya saben, no nos conformamos con una vez. El movimiento ese eléctrico está bueno, ¿eh? Se ve que la Amy va a estar bastante interesante. Al final del video vamos a ver las estadísticas, gente, para ver qué tan buenos son.
Yo sé que debía haberlo hecho al principio, pero es que siempre lo de las estadísticas es lo más aburrido, así que lo vamos a dejar para el final. Recoge 30 rings en batalla, súper facilito, gente, facilito. Y miren, aquí acaban de añadir una opción, no sé qué tanto, cuánto tiempo lleva esta opción, donde puedes recoger Red Stars gratis, gente. Solamente le das clic aquí y vas a poder ver ads, vas a poder ver anuncios para que te den estrellas rojas gratis, gente. Ya no tienes que pagar dinero real para conseguirlas todas. Hay algunas que sí, como estas de 1300, 1700. Estas sí las tienes que pagar dinero real porque te van a pedir que compres aplicaciones, que compres un producto. Entonces estas no les convienen, pero pueden, por ejemplo, conseguir las de 65, las de 48, 50, que son completamente gratis, gente. Brutal esta mecánica que pusieron, ¿eh? Esta opción. Díganme qué opinan en los comentarios de esto, que puedas conseguir Red Star gratis, gente. Yo los voy a estar leyendo, ya lo saben. Ahora sí, vamos a darle a continuar. Es que me parece excelente, gente, porque te ahorra un poco de dinero y a la vez los programadores sigan ganando dinero de esto. ¿Por qué? Porque estás viendo los ads de las de las otras compañías, de las otras aplicaciones. ¡Wow! Esa no era Amy, la del trueno, ¿verdad? ¿O sí? Esa no era Amy, la del trueno. ¡Oh! ¡Gente, soy malo! ¡Eh! ¡Le dimos a la Amy! Pero no nos están dando ningún cofre. No nos dieron ningún cofre. ¡Gente! No nos dieron ningún cofre por ganarle a la Amy, ¿eh? No hay cofres de Amy. ¿O sí? Que yo sepa, no me dieron nada. O no sé, a lo mejor no me fijé. Ahorita, al final de la carrera, lo vamos a ver. ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No tuve ningún dash panel! Mi gatito está abajo de mí. Mi gatito está abajo de mí. No he tomado ningún ítem, gente, qué mal. Es que, gente, lo estoy jugando en computadora. Lo estoy jugando en computadora y hay un retraso en el mouse. Digo, en el teclado. Hay un retraso en el teclado. ¡Wow! ¡No! ¡Estoy bien menso! ¡Estoy bien baboso! Vamos, 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 vamos. Tengo que practicar un poco más en la compu, gente. Es más, es que les prometo. Es mi gato, gente. Les prometo que es más fácil ganar en la computadora. Digo, en el celular que en la computadora, Luego lo voy a jugar en el celular. Para que vean la diferencia. ¡Ey! ¿Y dónde está mi cofre de. De Amy retadora, A ver, es que no entiendo. No me ha dado ningún cofre de. Ah, pues es que no tengo espacio. Baboso. Bueno, vamos a darle aquí en ver anuncio. Vamos a hacer un espacio y continuamos con los retos de vencer a Amy. Quiero ver si da un cofre. Ok, ya vamos a abrir mi cofrecito. Y ahora sí, vamos a volver a retar a Amy. A ver si nos da un cofre de challenger, de retador. La misión, la misión, la misión. La misión, amigo, la misión. Se me olvidó la misión. Ya está, nos están dando un buen de cartas, Nos están dando un buen de cartas. Como quiera podemos recoger un montón de estrellas fácilmente. Nos pueden dar un montón de estrellas rojas con los anuncios. Así que ya no importa cuánto gastemos. Usa las plataformas dos veces. Bueno, eso va a estar bastante sencillo. Ya no importa cuánto dinero, cuánto gastemos en estrellas rojas. Ya las podemos conseguir gratis. Ahora sí, vamos a ver si podemos conseguir... Si podemos conseguir cofre de Amy oxidada. Rose oxidada. Yo creo que sí, porque... Pues es un challenger, ¿no? Es un retador. ¡Toma! Cancelada la Amy. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien difícil de controlar! ¿Por qué lo tomó? ¡No tomó el dash! ¡Quítate! 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 ¡Ah! ¿Por qué? No, gente, prefiero mil veces. Prefiero mil veces. El celular. Uy, casi me daba, casi me daba. Hay que tener cuidado, ya me estoy con... ¡No! ¡Esquivó! ¡No! ¡Esquivó! ¡No! ¡Se fue! ¡No se movió hacia un lado cuando se lo ordené! A ver, gente, es que... ¡Au! ¡Eso! Buen golpe, buen golpe. Concentrado, 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 concentrado. Rápido. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Como quiera, lo logramos.
Estuvo cerca eso, casi lo perdíamos. Ya extrañaban mis gritos de chango, gente. ¿A poco no extrañaban mis gritos de chango? Qué loco que podemos enfrentar a Amy desde ahorita, ¿eh? Ahí está, tenemos el cofre de Challenger, gente. Sí hay cofre de Challenger. Así que aprovechen, desbloquéenlos y abran todos sus cofres, gente. O sea, porque va a ser como el los demás enfrentamientos que hemos tenido contra Infinite, contra Mephiles. Van a tener que conseguir todas las tarjetas que puedan para que al final se desbloquee posiblemente con 500 tarjetas, gente. Al final del evento se va a desbloquear con 500 tarjetas, que es lo normal. Pero bueno, ahora vamos a ver las estadísticas, gente. Miren, como pueden ver, Tails 9 tiene velocidad 9 de 10, aceleración 9 de 10 y fuerza 9 de 10. Creo que es el mejor Tails hasta ahora. En cuestión de estadísticas, podemos ver que el Tails normal tiene 8 de 10, 8 de 10 y 5 de 10. Y el Tails de la película tiene 6 de 10, 10 de 10 y 6 de 10, gente. O sea, que es mucho, mucho más rápido que el Sonic. Digo que el Sonic es mucho más rápido que el Tails de la película. Casi igual de aceleración. Un poquito menos. Y tiene 9 de 10 en fuerza, gente. Es mucho, mucho más fuerte que el Tails de la película. Pero siendo esto, no creo que sus habilidades sean tan buenas. Miren, tiene un cañón de energía y se utiliza este detonador láser de disparo rápido para aturdir a tus rivales que estén por delante de ti. Eso simplemente dispara, lanza un disparo, un proyectil hacia el frente. La otra dice marcha metálica, embiste hacia adelante y ataca con tus colas adicionales para infligir daño. Este turbo proporciona velocidad extra al principio para adelantar a tus enemigos. O sea que puede que esto sea como el coletazo de Tango o los espadazos de Sir Gawain, gente. Puede que sea como los espadazos de Sir Gawain. Eso va a estar muy triste. Lo malo es que no podemos ver las mejoras desde aquí. No podemos ver las mejoras aún. Eso lo tendremos que ver cuando salga el personaje. Pero me parece que este ataque, el boost, va a ser como los espadazos de Sir Gawain, gente. No estoy seguro de que vaya a estar muy bueno, pero la velocidad está excelente. Así que va a ser uno de los mejores personajes. Y tenemos aquí a Amy. Velocidad 9 de 10, aceleración 5 de 10 y fuerza 10 de 10. No es tan bueno como el 9, como el Tails 9, ¿eh? Me parece que el Tails 9 es mejor en estadísticas. A pesar de que la fuerza de Amy es mayor. Pero no sé, siento que va a estar mejor el Tails 9. Aquí tenemos el puñetazo bala. Dice, carga este puñetazo en forma de proyectil para aumentar su alcance y daño. O suéltalo antes para sorprender a tus rivales a corta distancia. Proyectil que lo puedes soltar rápido o lento para que sea más fuerte. Y lo disparas más lejos, gente. Baba solamente para enfrente, al parecer. Y luego dice, aplastamiento cibernético. Salta en el aire para conseguir velocidad e inflige daño a tus rivales al aterrizar. Es como algo parecido al bus de Cream. Pero en vez de moverte hacia los carriles, hacia los lados para tomar velocidad, saltas, ¿no? Solamente saltas y cada vez que aterrizas haces un daño de área, me imagino. Y esta es la trampa en la que caímos hace rato. Dice, electrocutas a tus rivales con una chispa que aparece de golpe delante de sus narices. Es como las lápidas de la parca, algo así. Como las lápidas de la parca, algo parecido, pero es eléctrico. Y no sé, se ve buena, se ve bien, se ve interesante el personaje. Pero por ahora estoy muy emocionado de desbloquear a Nine. Gente, puede que haya alguien en los comentarios que ya lo haya desbloqueado. Si alguien ya lo ha hecho, dígame. Y dígame en los comentarios si el personaje les ha gustado, si es bueno. Ya sabe que yo soy súper fan de Tails, así que lo necesito en mi colección, gente. Y bueno, ahora sí, nos vemos, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y bueno, ya saben, manden saludos para el siguiente vídeo. Ahora sí, los veo. Hasta la próxima, gente. ¡Chao!